hablamos con el doctor Marco. Hoy en la gala de los Rotarios, esta gala tan maravillosa que organiza hoy como presidenta también Saeco Amada y muchos colaboradores, porque la verdad es que los Rotarios son cada vez más grandes y hacen muchas cosas preciosas. Y que bueno, hoy también pues el doctor entrega la escultura, como es tradición, también lleva siendo hace muchos años, y que siempre sigue donde quiera, bueno, que esté, ¿no? ¿Qué tal? Hay que hacer. Hola, buenas noches. Estamos ya en Navidad y hay que colaborar. Y ya está, hay una forma de colaborar, es viniendo aquí, y otra es trayendo una de nuestras esculturas, que lo hacemos con muchísimo cariño. Pues cuénteme un poquito, que queríamos saber, que además es muy exclusiva, porque son muy pocas las que hay. Y bueno, pues entre ellos tiene una Antonio Banderas, me comentaba. Sí, bueno, es una serie, la última serie que hemos hecho, se llama Windows, y es una serie de ventanas, en este caso una ventana partida, incompleta, y refleja un poco a dónde se asoma o dónde se asoma la civilización actual, queriendo ver un punto de salida, un horizonte, ¿no? Y es cierto, sí, una de ellas la tiene Antonio Banderas, cuando, como homenaje a su papel de Picasso en la última película o serie que ha hecho. Otra la tiene el rey, otra la tiene el otro rey, y otra la tenemos hoy nosotros aquí, ¿no? Bien, muy bien. Preciosa, que es como un barco, me decía, ¿no? Si me la quiere, sí, definir. En este caso, bueno, en la serie de ventanas está una ventana incompleta, y lo que viene es una especie de sueño trenzado, en el que, bueno, pues la vida se nos va liando, ¿no? Se nos va enredando, y hay que saber abrir y mirar con horizonte, y, bueno, intentar ser felices, ¿no? Que es lo que hoy vamos a hacer aquí, un poco más, ¿no? Y ya está. ¿Algún mensaje navideño, que ya se aproxima la fecha, estamos ahí ya en víspera? Bueno, el mensaje es muy fácil, el mensaje está muy bien compendiado en el anuncio que ha hecho, creo, Lotería Nacional, ¿no? La ONCE, Lotería Nacional. Y es que, bueno, una palabra, compartir. Y te das cuenta de que ojalá fuéramos de solidarios como lo somos en estas fechas, ¿no? En la que colaboramos y ayudamos mucho más que en los otros 11 meses, ¿no? Bueno, y ese es el mensaje, que cuanto más compartamos, más disfrutamos, ¿no? Y todos tenemos esa experiencia, pues vamos a hacerla, ¿no? Muchas gracias. Bien. Enhorabuena. Qué va, enhorabuena a vosotros, que siempre lo hacéis tan bien, ¿no? Un besote. Me alegro de veros. Igualmente. Muy bien, ¿eh? Hablamos con doña Carmen Sánchez, también se encuentra aquí por los Rotarios, hace una labor increíble, como la que hace ella también, de verdad, sin violencia, que ahora se está hablando mucho, se está leyendo el manuscrito, y bueno, pues estamos ahora hablando mucho, pero que una cosa sería de hablar siempre, porque hay muchas mujeres que están perdiendo su vida, y que es una desgracia, y además nos afecta muchísimo. Y me gustaría que dijera unas palabras, esa próxima la Navidad también, yo creo que tenemos de tener también un espíritu todo el año, pero justamente en esta etapa, ¿no, Carmen? A ver si se concienciamos. Es una. Yo sabéis que vengo del Senado, y precisamente se ha estado tocando la violencia en el ámbito familiar, y bueno, es tremendo, y bueno, hemos estado hablando de cómo modificar las cosas y de cómo se puede mejorar todo esto, porque evidentemente esta lacra no puede continuar. Entonces hay muchísimas cosas que hacer por delante y muchas cosas que mejorar, porque no tiene por qué morir tantas mujeres, ni tantos hombres, ni tantos niños. Hoy ha muerto otro niño, no sé si tenía un añito, ha sido tremendo, y esto no puede ser. O sea, encima de las fiestas navideñas, Carmen, usted quiere dar un mensaje también de concienciación para este día. Pues hombre, en las fiestas navideñas yo siempre me acuerdo de, primero, de las personas que no están, las que se nos han ido, ¿no? Y después las que están aquí y que no lo están pasando bien. Entonces, para mí, pues siempre un mensaje de esperanza, ¿no? De que de todo se puede salir, de que hay que seguir luchando, que hay que seguir estando ahí, y de que la gente que necesita ayuda, por favor, que la pidan siempre. Gracias, Carmen. De nada, a vosotros. Doña Remedio del Río, aquí también, que bueno, fue fundadora también de los Rotarios, una persona que no ha parado, ha hecho de todo, y que siempre ha apoyado aquí, pues también a los más necesitados. Hacen una labor increíble. Un año más aquí con las Navidades. Un año más, mira. Las viejas glorias, como yo digo, porque ya no sé si somos viejas o somos glorias, pero el hecho es que estamos aquí y tenemos que estar todos juntos, ¿no? Y mañana, por favor, ir a votar lo que sea, pero ir a votar. Bueno,
sí, que hay que aprovechar, que luego claro, nos quejamos y no vamos... Claro, hay que votar, hay que votar. No se puede no votar, lo que sea, pero hay que ir. Bueno, ya Armelio, estamos en víspera de la fiesta navideña y me gustaría que diera un mensaje de Navidad para todo el mundo. Bueno, pues la verdad es que la Navidad con sus luces y con sus sombras, tenemos que darle gracias a Dios de una Navidad más, aunque haya muchos huecos. Entonces a todos os deseo que en el fondo estéis con todas las personas que queréis, porque incluso las que se han ido siempre estarán vivas cuando están dentro de nuestro corazón. Aunque feliz, felices fiestas. Entrevistamos a doña Saeco Amada, presidenta de los Rotarios de Marbella, y que la ha llevado fenomenal desde que la llevamos siguiendo desde este verano, y no para, incansable Saeco. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí esta noche otra vez. Tenemos 150 y casi 160 personas apoyando nuestra obra benéfica. Gracias, Irena, para apoyarnos otra vez. ¿A favor de quién? Yo creo que hay muchas personas que se merece que se les ayude, pero ¿habéis pensado en alguien específicamente? Sí, bueno, tenemos 12 proyectos y 2 de internacional y 10 que normalmente se queda aquí todos. Casi 99% de fondo nuestro de Lotería de Marbella se queda en nuestra ciudad. Por ejemplo, anualmente estamos donando 4.000 euros a Cáritas, eso es como equipo. Hoy hacemos entrega de cheque a Asociación Despertar Sin Violencia y aquí también el grupo de cofradía también de Cristo del Amor. También hacemos donación de cheque de parte de nuestro club y ACEPSA y ASPANDEN, que estamos mensualmente organizando eventos, invitando a ellos para cena y actividad, y nosotros visitamos a ASPANDEN para hacer, por ejemplo, otro día hemos hecho un donuts juntos, ¿vale? De donuts de Halloween, hemos cenado juntos, así que no solamente dando fondo nuestro como donación, lo que estamos creando es... Es una obra benéfica más cerca a la gente de aquí, de la ciudad. Entonces, hacemos muchas actividades juntos, ¿no? Y porque yo creo que integración es muy importante, sobre todo la gente sin familia y la gente con menos válido. Hay que estar, forma parte de nuestra ciudad. Vemos que este año muy bien repartido todo. Y ya como estamos en víspera de Navidad, me gustaría que felicitaras a todo el mundo en general para esta fiesta. Sí, muchísimas gracias por vuestra colaboración como todos los años. Y feliz Navidad a todos. Y si no nos vemos antes, feliz fiesta también. Y gracias a todo que recibimos nosotros. Muchas gracias. Hablamos con el doctor Aliba Chande, que bueno, lo visité hace muy poquito tiempo. El apellido seguro que no lo he pronunciado correctamente, pero él me va a perdonar. Sí, gracias. Bueno, tengo que darte la enhorabuena por esa clínica que habéis montado, tan selecta, con un equipo médico y de profesionales maravilloso. Está en Marbella y me ha encantado, he hecho una visita por ella y de verdad que enhorabuena, es preciosa. Muchas gracias. Siempre estamos intentando dar una cobertura médica adecuada a la población de Marbella. Todos sabemos que aquí vive mucha gente extranjera y la clínica se llama German Clinic. Somos 5 especialistas que todos hablamos alemán, aunque seamos de nacionalidades diferentes, y estamos abiertos a toda la población de Marbella, pero sobre todo a los ciudadanos extranjeros que no hablan español, si son alemanes, si son ingleses, si son escandinavos, también a las ciudadanas españoles que desean recibir medicina privada. Somos médico de familia, que soy yo, un traumatólogo, un internista de especialidad digestiva, una pediatra y una especialista de otorrinolaringología. Bueno, pues me acerco un día a hacer unas entrevistas para que me informáis bien de todas las cositas y sobre todo para prevenir cosas, que viene muy bien, claro, siempre prevenir. Es que en la medicina la prevención es mucho más importante que seguir el tratamiento, lo que sea. Es que hay que evitar que la gente se enferme, y por eso se puede venir a nosotros a recibir todo tipo de chequeos diferentes. Hacemos laboratorio, hacemos de todo. German Clinic, estamos en calle Calvario número 6 en centro de Marbella. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que sí, estamos muy agradecidos.
Padre Cristóbal desde hace muchos años forma parte de los Rotarios y conoce muy bien la labor altruista que los Rotarios tienen allá donde se implantan, ¿no? Con nosotros, con el Ayuntamiento, colaboran mucho. Nosotros, a través de Asuntos Sociales, le indicamos algunas de las asociaciones que necesitan más apoyo, más ayuda, y allí van los Rotarios, aportan, trabajan, colaboran con el Ángel, por ejemplo, y con los chicos a nivel deportivo están haciendo un trabajo excepcional. También a través de varias asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, sobre todo el tema mental, ahí están también los Rotarios. Y para nosotros es un orgullo poder ver cómo los Rotarios de Marbella son capaces de tener una convocatoria tan importante como la de esta noche, donde en esta celebración de Navidad, y ya empezamos con nuestras cenas de Navidad, pues vienen Rotarios de toda la provincia, ¿no? Así que enhorabuena por el estupendo esfuerzo, el trabajo. Y yo creo que el reconocimiento, ¿eh? Porque aquí vienen no solamente los Rotarios, sino hoy también están invitados las asociaciones con las que ellos colaboran. Sí, la verdad es que la respuesta con el Rotary de Marbella siempre es muy amplia. La gente sabe muchísimo de la labor que se realiza, que al final es una labor la que hacemos los Rotarios pie de calle. Es decir, no es una labor de hablar, es una labor de estar con la gente en la calle, y eso la verdad es que todo el mundo lo agradece. Aquí ha venido mucha gente, incluso de la que se le está ayudando. Hay muchos colectivos, muchas asociaciones, sobre todo muchos amigos, y bueno, a disfrutar de la noche y de acompañaros en vuestra gala de Navidad, que merece la pena por la labor tan buena que realizáis. Frank Camelo, como empresario, como todo el mundo lo conoce, un gran artista y una bellísima persona y un gran amigo. Buenas noches, Frank, aquí también, pues colaborando con los Rotarios. Como... Pues para no variar, ya sabes que no me suelo perder ninguna, ¿no? Si me la pierdo es por alguna cosa muy urgente, pero si no, ayudando como siempre a cualquier gala que sea benéfica. Es una labor también muy bonita. Hoy creo que lo recaudado está muy bien repartido con varias asociaciones, entre ellas la de Carmen Sánchez. A mí me gustan mucho los Rotarios, para mí es una de las asociaciones más importantes que hay en el mundo entero, tanto como los Rotarios y los Leones. En Marbella son más los Rotarios que los Leones, pero hacemos una labor igual de importante todos, porque al final estamos ayudando a la gente, que es lo que vale. Una noche espléndida, y ya me dices que te quedas para ejercer también tu derecho al voto y votar mañana aquí en Marbella, ¿no? Claro, mañana me toca votar aquí corriendo y luego ya para Madrid corriendo. Eso, buen ciudadano, hay que votar todo el mundo. Muy bien. Bueno, gracias, muchas gracias, y que tengas gracias. Una feliz velada. ¿Dónde te vamos a escuchar esa preciosa voz próximamente? ¿O hoy te escucharemos? Bueno, hoy no lo sé, hoy quiero descansar, porque el otro día canté unas canciones fuertes y me quedé un poquitín, pero bueno, cantaré pronto, muy prontito. Si no aquí, ya tengo la gala en Madrid, pero cantaré también prontito aquí. Vamos a tener que ir a Madrid a verte, vamos, con lo que nos gusta a nosotros escucharte. Gracias. Muchas gracias, Lolita. Gracias. Bueno, Cristina Seclis, radiante en esta noche de los Rotarios, cuando, bueno, pues ella también fue presidenta y lo llevó fenomenal. Y bueno, pues hoy aquí también apoyando a Saico. Bueno, yo creo que Saico ha logrado lo que nadie, está la sala llena. Muy buena seña. Y mañana hay gran acontecimiento de elecciones y esta noche todo el mundo está juntos en fuerza. Muy bien. Bueno,
Rotarios que hace mucha labor, porque esta noche va a ir muy repartido lo recaudado para varios sitios, ¿no? Varias... Sí, ya tenemos decidido. Bueno, la presidencia con el consejo deciden todos los años a qué apoyamos, pero siempre apoyamos Cáritas, Banco Alimentos, las escuelas, hay muchos que apoyamos, la música, y es una noche muy bonita porque aquí está, bueno, Marbella, muchos de los profesionales de Marbella están aquí esta noche. ¿Cuál es tu deseo para el año que se avecina, el 2019? Pues yo este año he tenido buen año, entonces que siga lo bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ya mismo tienes también tu comida, ¿no? De tu asociación. Mi asociación de las mujeres empresarias, tenemos el día 14 la comida en Domar, que antiguamente era Tony Daly. Y también para el mes de diciembre, que es este mes ya que empieza, tengo la apertura de la oficina nueva en Ricardo Soriano 5. Y tendremos que dar ahí una pequeña recepción para que la gente sepa que estamos ahí también. Estamos en los dos, en el puerto y en Marbella. Y ahora mismo vengo de Sevilla, de la comida empresa, de la oficina nuestra en Sevilla, que está en Plaza Nueva, también número 5. Mira, está al lado de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, muy buen sitio. Mucho, así que luego se ven los resultados. Gracias, Cristina. Vengo hace 10 minutos, llegué a casa y ya estoy aquí. Ya sabes. You're not.